Bienvenidas al canal. Hoy ya es el cuarto video y vamos a realizar los Reyes Magos y las palmeras. Son tutoriales en los que te enseño a elaborar un pesebre para que puedas lucirlo en tu hogar y, por qué no, generar ingresos. Te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen, donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad. Acompáñame. Tomamos las dos piezas del cuerpo del rey, las cosemos con puntada filete y las rellenamos. Esta es una de las partes delanteras del traje del rey y la voy a bordar con puntada cadeneta, con un color que me resalte. Esto lo hago a ambos lados. En la cintura le coloco un trozo de millaret dorado, lo pego con silicona, que me sobren los extremos, lo recorto. Pego la barba a la cabecita del rey con puntada filete, le pongo un puntico de silicona para que no se me mueva y la fileteo. En la parte interior paso una puntada de palito muy pequeña y por la parte de afuera lo bordo con puntada filete. Con pintura color naranja y la técnica de brocha seca le aplico por los bordes del manto del rey. Pego el bigote con un puntico de silicona. La corona la decoro con bordeador dorado y unos brillantes. La dejo secar para después pegarla a la cabeza del rey. Pego los brazos y cuando ya esté la corona bien seca, ya puedo pegar la cabeza al cuerpo. Y este mismo proceso lo hago con el resto de reyes.
Los brillantes se pueden pegar con silicona o también con un líquido que viene especial para ellos. Con cualquiera de las dos opciones está bien. Para Baltasar tengo ya el cuerpo relleno, las dos solapitas del vestido, los dos brazos, las manos, el millaré que adorna la cintura y la cabeza con su barba. Coso la cabeza y le pego la barba con puntada filete por la parte de afuera y la parte interna con puntada palito muy fina. Los brillantes de las coronas también se pueden pegar con silicona o con el líquido que tengan para estas piedras. Thank you.
Y así nos quedan los tres reyes magos. Falta los regalos que le llevan al niño Jesús, que los hice en porcelanicrón, son piezas muy pequeñas, y las decoré con unos brillantes que se usan para decoración de uñas. Y esto los pegué con pegante blanco. Bueno, aquí están Gaspar, Baltasar y Melchor. Pero su orden es Gaspar, Melchor y Baltasar. Ellos representan las tres edades. El hombre adolescente, que es Gaspar, quien lleva incienso en sus manos para el niño Jesús. Melchor, que es el hombre anciano y lleva oro para el niño Jesús. Baltasar es el hombre maduro y es quien lleva mirra. Ese es el orden en el que llegan los tres reyes magos a llevar sus ofrendas, sus regalos al niño Jesús. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga.